Muy bien, muy buenos días tengan todos. Para nosotros es un gusto que nos puedan acompañar, que estén aquí siguiendo esta transmisión. De verdad que el día de hoy estamos muy contentos, muy satisfechos y con muchas expectativas de esta conferencia que nos van a brindar dos arquitectos que son están muy consolidados en su trabajo profesional allá en España. Y vemos que también tienen trabajo en otros lugares que no son España, ¿eh? El día de hoy, para esta conferencia, nos van a acompañar Carlos Pereda Iglesias y Oscar Pérez Silanes. También tenemos por aquí al señor director de la facultad, que nos va a dar un mensaje antes de iniciar la conferencia. Adelante, doctor Bedoya. Gracias, doctor. Como siempre, todos los profesores, alumnos que nos acompañan, que están dando seguimiento ahorita a esta conferencia, a estas actividades del área de diseño, siempre un gusto, un agrado el ver cómo esta academia, todos sus profesores que la conforman, están en un constante trabajo de actualización, y con mucho gusto y agrado veo que nos estamos acercando cada vez a despachos y a personajes que de manera vigente y de manera actual, están trabajando este campo de lo que es la arquitectura y el diseño. Ya platicé un poquito con los arquitectos, con el arquitecto Pereda Pérez, en referencia a su conferencia, que creo que será de mucha utilidad para nuestra academia, de mucha utilidad para nuestros alumnos que están viendo la transmisión, y en el compromiso de quedar en vinculación y obviamente seguir trabajando con este despacho para poder lograr más actividades. Por el momento, tal vez actividades a distancia, pero sin descartar la posibilidad de que algún día los tenemos de manera presencial en nuestra Facultad de Arquitectura, dándonos algún curso, algunas conferencias, mostrándonos algo de su trabajo cotidiano, de su quehacer como arquitectos, no nada más en España, ¿sí?, sino en diferentes partes del mundo. ¿Sí? Les doy la más cordial bienvenida a todos los profesores, a todos los alumnos, y espero realmente esto podamos aprovecharlo para lo que es nuestra labor docente. ¿Sí? Muy buen día a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bedoya. Bueno, pues vamos a tratar de hacer una breve reseña del trabajo que hacen nuestros invitados. Por aquí tengo algunos datos que voy a hacer lectura, ¿no? Carlos Pereda Iglesias y Oscar Pérez Silanes fundan en el año 2005 Pereda Pérez Arquitectos en Pamplona y desarrollan su actividad dedicada a la realización de proyectos de arquitectura. Su obra ha sido divulgada en numerosas revistas, publicaciones y exposiciones en el ámbito nacional e internacional. Desarrolla su labor docente como profesores de proyectos arquitectónicos en las escuelas de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM, y en la Universidad de Zaragoza, EINA, así como en diversos cursos de proyectos y workshops organizados por la Escuela de Arquitectura de La Salle de la Universidad. La Universidad de Alicante, el Laboratorio de Investigación de Proyectos Arquitectónicos de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la ETS de Arquitectura de la Universidad de Navarra, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Porto, la École de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Lausanne o la Universidad de Granada. Han expuesto su obra en conferencias en diferentes instituciones y escuelas de arquitectura en el ámbito nacional e internacional, como en Cádiz, Buenaventura, Burgos, Barcelona, Sevilla, Madrid, Pamplona, Pontevedra, San Sebastián, Zaragoza, Utsama, Granada, Salamanca, Murcia, Santiago de Compostela, Valladolid, Bilbao, Oporto, Lisboa, Sao Paulo, Seúl, Durban, Foro de Friburgo, Monterrey, entre otras. Obtuvieron el Premio de Arquitectura Española 2013, además de otras distinciones, entre las que se encuentra el Premio Internacional Construmac 2013. A la Innovación Tecnológica, el Premio Octavo de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo,
el premio 12º de la Bienal Española de Arquitectura de Urbanismo, la mención especial del Premio de Arquitectura Española 2015, el Premio 13º de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, entre otros muchos. Además, su obra ha formado parte del pabellón español de la Bienal de Venecia, que obtuvo el León de Oro en el año de 2016. Me gustaría, antes de empezar, a leer un pequeño párrafo que me gustó mucho de una publicación que encontramos por ahí en las redes y que creo que más allá de dar información de datos de dónde han estado y qué han hecho, habla un poco de cómo, quiénes son realmente Carlos y Oscar en su despacho. Me voy a permitir leerlo. Dice: tenemos la suerte de que Carlos haya venido a dar clase al ETSAM. Arquitectos como él, que unen talento, trabajo y humildad, deberían de tener siempre el sitio en cualquier escuela. Y si es en el que yo estoy, mejor. Si hay algo que manejan bien estos dos arquitectos, son las diferentes escalas. Siempre algo más sencillo, aparentemente, de lo que cualquier otro sería capaz de alcanzar. Trabajan una arquitectura camuflada. Detrás de las ideas potentes, sencillas y elementales se esconde un universo de elevados estándares resueltos de manera muy profesional y con la suficiente sofisticación. ¿Cuántas veces habremos oído aquello de que un estudio con pocas oportunidades o joven ha querido demostrar todo lo que saben en el encargo, o lo que es peor, que alguna obra, por confusa, parece que ha sido proyectada entre 8 personas? A Pereda y Pérez esto no les sucede. Muestran lo exacto y lo muestran de manera muy elegante y fotogénica. Además de ser buenos arquitectos, la cámara les quiere, la facultad les quiere. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora nosotros estamos acostumbrados a utilizar más Zoom, a ver si tengo que darle aquí a presentar, ¿no? Toda tu pantalla, ¿no? A ver. Sí, compartir pantalla. Permitir. A ver. Sí, en este momento ya se ve tu pantalla. ¿Se ve ahora la presentación? Sí, ya. ¿Está bien ya, correcto? Sí, parece que vale. Vale, bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Facultad de Arquitectura por la invitación. Muchísimas gracias a Juan Alberto, por el director, por su bienvenida, por sus palabras también. Obviamente a la profesora Aide y a Juan Carlos por la iniciativa, ¿no? Y por estas bonitas palabras que nos has... con la que nos has presentado, también a Salvador, un poco por la conversación que hemos tenido antes y que ha sido muy, todo muy acogedor y como esperaba, porque por el contacto ya que hemos tenido antes, ¿no? El título de la conferencia, no aparece aquí en el cartel, pero el título era la construcción de una teoría, ¿no? Y de alguna forma tiene que ver un poco con la conversación previa que hemos tenido, ¿no? Es decir, que hoy en día hay una preocupación de un poco cómo se plantea el trabajo del arquitecto, cómo, la dificultad que hay para hacer arquitectura, ¿no? Es decir, antes la profesión era mucho más sencilla, ahora es mucho más compleja. Antes era como se podía entender que correspondía con la condición más genuina del arquitecto, cuyo trabajo lo hacía casi únicamente en el despacho, y hoy en día la realidad de la arquitectura es mucho más compleja, es mucho más colaborativa y de alguna forma el arquitecto tiene que estar ahí detrás y el mundo en cierta forma también está cambiando. Es decir, el arquitecto es el que de alguna forma va a ser el que va a preservar un poco la condición del espacio como principal motor de la arquitectura, ¿no? Antes de explicar los proyectos, voy a desarrollar un poco los planteamientos con los que trabajamos
de alguna forma, estas teorías con las que intentamos construir nuestros proyectos, ¿no? De alguna forma, el desarrollo de un proyecto de arquitectura tiene que ver con estas tres etapas, ¿no? Una etapa conceptual, otra funcional y otra para acabar constructiva. Todos los profesores y los alumnos seguramente reconocemos estas tres vertientes de un proyecto de arquitectura, ¿no? La conceptual, en el que tiene que ver con lo que debe ser o que tiene que ser, o lo que decía Kant, de lo que debe ser el proyecto. La parte funcional, que tiene que ver un poco con los aspectos relativos a la medida, ¿no? Y por último, la constructiva, que es todo lo relativo a la materia, los aspectos más técnicos, ¿no? Los proyectos de arquitectura, de alguna forma, maduran de forma asimétrica entre estos, ¿no? entre estas tres vertientes, ¿no? A veces que se desarrolla conceptualmente y funcionalmente a la vez, y constructivamente después, y al mismo tiempo luego se retoman ciertos aspectos conceptuales para completar lo funcional, ¿no? Es decir, todos lo sabemos, incluso los arquitectos. Los arquitectos también maduramos en torno a estas tres vertientes, ¿no? Seguramente cuando salimos de las escuelas tenemos la capacidad de los aspectos funcionales más desarrolladas, porque seguramente es lo que más hemos ensayado. Cuando nada más acabar, seguramente casi todos ponemos mucho interés en lo constructivo, porque de alguna forma queremos ser como mayores, ya queremos ser arquitectos y queremos demostrar esta capacidad constructiva. Y seguramente, ya llegados a una cierta madurez, la parte conceptual es seguramente la parte que más interés nos suscita la arquitectura, ¿no? Pero siempre con ese equilibrio entre conceptual, funcional y constructivo, ¿no? Esta imagen a nosotros nos gusta mucho y queda enlazada con estos aspectos de la siguiente forma, ¿no? Esta imagen, bueno, la reconoceréis como una de las imágenes del libro del Principito, y en esta imagen hace referencia Álvaro Sisa, que tiene que ver con lo que es un proyecto de arquitectura para él, ¿no? Un proyecto de arquitectura debe surgir como de una idea concreta, sencilla, que se desarrolla a lo largo del tiempo en un trabajo técnico que muchas veces está lleno de dificultades, no es siempre sencillo, y para acabar de aflorar al final de ese proyecto, para que lo que aflore vuelva a aflorar sea esa idea inicial que ha suscitado el proyecto de arquitectura, ¿no? Y el proyecto de arquitectura debe acabar así, ¿no? En esa manifestación sencilla de esa idea inicial, a través de ese proceso que los arquitectos somos capaces de desarrollar, ¿no? No siempre es así. Hay veces cuando el proyecto no está bien concluido, seguramente el proyecto se corta, y se corta donde en la parte más gruesa del sombrero o de la boa elefante, que ya todos sabremos a qué me refiero, ¿no? Pero nosotros, en todo caso, esta idea, esta imagen y esta nos gusta mucho porque está relacionada con esa idea romántica que nosotros insistimos muchas veces, que es que las ideas se parezcan a las cosas. Y digo que las ideas se parezcan a las cosas porque eso es lo que es proyectar, es decir, idear una situación y que luego la realidad conforme eso, ¿no? Es decir, que la realidad permita entender esas ideas. Es decir, nosotros siempre defendemos que la arquitectura puede y debe ser comprensible, y de alguna forma nos gusta también recordar a Peter Zumthor cuando escribe que le interesan las ideas que permanecen en las cosas, ¿no? Y de alguna forma esta metáfora o esta frase de que las ideas se parezcan a las cosas tiene que ver con un proceso de ida y vuelta, y un proceso de ida y vuelta como un mecanismo de trabajo, un proceso de preguntas, ¿no? Entre los dos extremos, ¿no? Un proceso de principio a fin, entre el principio y el fin, entre esa imagen del principito, el sombrero, del principio y el fin, ¿no? Es un proceso de yendo y viniendo, hablar de las cuestiones, preguntarnos por las cuestiones más conceptuales, preguntarnos por las cuestiones más funcionales, preguntarnos sobre las cuestiones relativas a la materia, de tal forma que reflejen o respondan a esa idea inicial desde la que se plantea un proyecto. Los que de alguna forma tenemos contacto a través de redes sociales o nos seguimos en redes sociales entenderán un poco esto que digo, ¿no? Porque nosotros habitualmente, voy a mostrar a tres proyectos, creo que son, casi que muestran un dibujo sintético casi inicial con una imagen final, que en este caso la idea es que manifestar esta preocupación entre el principio y el final, ¿no? Como decía, en redes sociales nosotros insistimos mucho habitualmente con hashtags como irrealidad, del croquis a la realidad,
idas y vueltas, de alguna forma porque este modus operandi de idas y vueltas, este mecanismo de trabajo, de preguntas sobre lo que los proyectos tienen que ser y que de alguna forma hay una correlación entre que los dos extremos del sombrero se parezcan, está muy presente en nuestro trabajo. Nosotros a esto le dedicamos mucha intensidad, mucho tiempo, que las ideas se parezcan a los planos, que los planos se parezcan a las imágenes, que las imágenes se parezcan a los construidos y que al final y al cabo lo construido y las ideas que lo generan se correspondan. Esto de alguna forma nuestros alumnos también lo decimos, es decir, que es muy importante ser consciente de que al final efectivamente lo que vamos a dejar es una realidad y que conviene que esa realidad se parezca a los planteamientos de los que han surgido, ¿no? De alguna forma, en todo caso, esta idea también de idas y vueltas, y retomando un poco el título de la conferencia, tiene que ver con insistir en una cosa que a nosotros nos interesa mucho seguramente, o forma parte de cómo somos o cómo queremos ser, ¿no? Que es, tiene que ver con desmitificar que las ideas en arquitectura tienen que ser algo complejas o tienen que ser inalcanzables, etéreas, ¿no? Más entendemos que la arquitectura va de espacio y que, por tanto, hacer un proyecto de arquitectura es transitar entre unas necesidades y unos espacios, ¿no? Somos de los que creemos que la arquitectura tiene que ver con un pensamiento práctico, pero sin olvidar, y esto es lo muy importante, que proyectar es siempre construir una teoría. Nos gustaría pensar que todo esto que he contado un poco como de preámbulo se puede entender mostrando algunos de nuestros trabajos, ¿no? Mediante este proceso de ida y vuelta, de búsqueda y de tiempo, intentamos dar respuesta a través de unos espacios a las necesidades que nuestros clientes nos plantean. Voy a mostrar 5 proyectos que abarcan un poco una diversidad de trabajos a los que puede alcanzar un arquitecto, que es la vivienda pública, el equipamiento, el interiorismo y el diseño urbano, ¿no? El primer proyecto que quiero mostrar está en Pamplona. Es una pasarela peatonal en el entorno del baluarte de la Brit, en la zona del casco histórico de la ciudad, ¿no? Bueno, el proyecto se sitúa, como digo, en el casco, la ciudad histórica de Pamplona. En la ciudad histórica se sitúa, es una ciudad del norte, bueno, Pamplona es una ciudad del norte de Europa, que está dentro de Navarra, que está muy cerca del País Vasco y hace el límite también con Francia. La ciudad histórica se sitúa al final de una meseta cuyo lienzo límite norte queda definido por un lienzo amurallado que permitía la defensa contra la invasión francesa. Yo creo que esta diferencia topográfica ha permitido que este lienzo amurallado se conserve y haya llegado hasta nuestros días, ¿no? Esto fue un concurso de arquitectura en el que realmente había que plantear en uno de los extremos de este lienzo una conexión peatonal de la traza histórica con la ciudad contemporánea del ensanche, ¿no? Bueno, a lo largo de los años, una de las cuestiones que estaba pendiente en el urbanismo de Pamplona era dar continuidad a ese límite norte, que se llama Paseo de Ronda, dar continuidad a ese Paseo de Ronda más allá de los límites de los viejos burgos. O sea, había esa voluntad de conectar la ciudad con interconectar, ¿no? A principio del siglo pasado, Víctor Reusa, que fue uno de los arquitectos de Pamplona, construyó el portal nuevo en el lado izquierdo, según Seimera, la foto aérea, y nosotros tuvimos la suerte de ganar el concurso y conectar casi 100 años después la ciudad en el otro extremo, ¿no? Básicamente, bueno, de alguna forma, como decía, el proyecto consistía, más allá de una cuestión de definición de un ámbito de paso, casi todo el protagonismo del concurso y del proyecto lo llevaba la construcción de una pasarela, ¿no? Nosotros, desde los primeros esquemas del concurso, entendimos que no podíamos plantear
una pasarela que resolviera las cuestiones de accesibilidad de forma genérica, sino que entendíamos que el peso histórico del lugar, las trazas históricas del lugar, debían afectar o influir o en el proceso de proyecto. De alguna forma entendíamos que la arquitectura, desde su condición geométrica, desde su condición física, debía atender a las trazas de este lugar, ¿no? Y así lo planteamos, ¿no? Bueno, esta es una planta del proyecto. En el concurso solo se plantearon, aparte de la idea de resolver una pasarela, solo se fijaban el punto de llegada y el punto de partida. El punto de llegada, según se ve el plano en la derecha, que tenía una cota elevada con respecto al punto de llegada, que era el que estaba junto al edificio del frontón Labrit. Vale. Entonces, nosotros lo que planteamos fue esta traza en Y que resolvía la unión del punto de llegada y el punto final, no de forma lineal, sino que de forma quebrada, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros planteamos la unión con el elemento de abajo, con esta traza en forma de Y, que resolvía todo el proyecto. Tengo que decir que fuimos el único equipo que participó, que planteó esta idea de Y frente al resto de propuestas, que era un trazado lineal, ¿no? Claro, nosotros planteamos en el punto de llegada que la pasarela tenía que ser tangencial y acabar girando el punto de llegada que ellos nos definían, ¿no? Bueno. Y de alguna forma, esta idea de traza en Y se correspondía con con el sencillo planteamiento de hacer arquitectura desde la geometría. Y hacer arquitectura desde la geometría, uno en un momento dado puede pensar, y bueno, qué cosa como más circunstancial, ¿no? Y al final uno se da cuenta que no es circunstancial, sino que realmente es sustancial, ¿no? Porque de alguna forma los lienzos amurallados de la ciudad se han construido desde esa concepción, hacer desde la geometría una construcción y una estructura eficiente, ¿no? Y entonces es casi hacer lo mismo. Hay un paralelismo en la forma de entender el sitio y una forma, hay un paralelismo a la hora de entender el planteamiento de cómo construir algo, pero separado del tiempo. Y en nosotros eso realmente nos parece que es un hecho diferencial, ¿no? Y al mismo tiempo esta imagen también estaba en el concurso, que es una escultura de Eduardo Chillida, un escultor vasco que se encuentra en concreto en Palma de Mallorca, que es lugar de encuentro 5, que estaba muy presente en la imagen de concurso, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que el planteamiento que voy a contar a continuación. Es decir, al final, nuestra pasarela en concreto pesaba 128.000 kilos de acero, por tanto iba a ser una pieza muy voluminosa, tenía más de 75 metros de longitud y de alguna forma pretendíamos eso, que en este entorno de trazas históricas estuviera situado en el sitio como lo sencillamente apoyado, como en esos vértices que mostraban perfectamente la imagen de Eduardo en la imagen anterior, ¿no? Bueno, estos ya son imágenes de la obra acabada. Aquí en esta foto aérea se entiende perfectamente la traza en Y, que es evidente que tenía una condición estructural de partida mucho, mucho más eficiente que el trazado lineal, ¿no? Pero mucho más allá de estas cuestiones, en un momento dado conceptuales, en un momento dado de constructivas o de entendimiento del lugar, tiene que ver un poco la arquitectura, muestra cosas, la vivencia de la arquitectura muestra cosas que son magníficas, es decir, magníficas en el sentido que uno cuando ve estas fotografías ve a la persona, está caminando por la pasarela y descubre que en un momento va detrás de ella, pero enseguida con el cambio de movimiento, de directriz del camino, de alguna forma la ve lateral, ¿no? En el transcurso de esta pasarela. Pero esto mismo está pasando cuando sigue uno caminando y por el resto del paseo de Rondel, el resto del paseo de amurallado. Es decir, de alguna forma hay una linealidad, hay una continuidad en el camino peatonal del individuo a lo largo de la muralla que se repite en la pasarela. Y es una de las cosas que uno se encuentra luego cuando ya analiza, olvida los planos, olvida las reflexiones y analiza lo que sucede en la vida cotidiana del proyecto, ¿no? En ocasiones, a veces que la arquitectura tiene la oportunidad de que su materia, su cuerpo, sea como refleje la pátina del tiempo, el pasar del tiempo, ¿no? Nosotros defendimos que la pasarela se debía construir en acero cortén porque era un material
que era capaz de alcanzar un acuerdo y un equilibrio entre ser eficiente estructuralmente y al mismo tiempo ser responder como de una forma primaria, primitiva, de la materia frente al lugar, frente al tiempo, ¿no? Y tuviera ese envejecimiento paralelo. Y en ese sentido no quisimos tratar el acero, sino quisimos que ponerlo en crudo y que fuera el propio envejecimiento natural el que fuera cogiendo la pátina del tiempo, es decir, no haberla chorreado y haberla dejado nuevo el primer día y que con el paso del tiempo hubieran aparecido los chorretones y estas cosas. De alguna forma nos interesaba que la propia materia de la pasarela tuviera que ver con la materia de los lienzos que se ven al fondo, que van cogiendo la pátina del tiempo, y al final como todo esto es un paisaje, ¿no? Un paisaje que pretende dar una respuesta parecida pero separada y diferenciada en el tiempo, con formas de hacer distintas, con medios distintos, pero con una voluntad de responder de cierta forma igual a las necesidades de las que se partía, ¿no? Esta es una imagen, bueno, este es el tramo inferior y este es el tramo de la escalera, que es nuestra aportación diferencial en el concurso con respecto al planteamiento inicial de una pasarela lineal con dos puntos de llegada y salida, ¿no? El siguiente proyecto que voy a enseñar es una escuela infantil en Pamplona. Tenemos que decir que este proyecto, para nosotros este proyecto es muy importante, fue muy importante, porque de alguna forma nos obligó a cambiar un poco la forma de proyectar, en el sentido que entendimos definitivamente que los proyectos no tenían que ver tanto con lo que el arquitecto le apetecía hacer, sino con lo que el proyecto debía ser, ¿no? El proyecto se sitúa en Pamplona también, en un barrio del sur de Pamplona, un barrio periférico, en la periferia también de un barrio periférico. Lo primero que hay que decir de este proyecto es que el lugar es un condicionante principal sin el cual no se puede entender, ¿no? La parcela es una parcela cuasi triangular, como se veía en el esquema anterior. Dos de sus lados de esa parcela correspondían tenía un carácter de medianera de las traseras de unos edificios de viviendas. Con un gran impacto, es decir, esa medianera tenía una gran presencia y el tercer lado del triángulo, el pseudo triángulo, la hipotenusa se correspondía con una plaza de nueva generación y tenía una orientación sur, ¿no? Entonces, claro, nosotros, bueno, ahora aquí en la planta se entiende mejor cómo era la parcela, cómo era la situación del proyecto. Y, como decía antes, se trataba de hacer una escuela infantil, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación, el planteamiento del proyecto, y dadas las condiciones extremas de la parcela, y dado que era un edificio para niños de 0 a 3 años, era una especie de guardería infantil, por tanto, era un proyecto en el que, de alguna forma, los arquitectos entendíamos que debíamos desarrollar una mayor sensibilidad, ¿no? Entonces, entendimos que debíamos plantear el proyecto o imponer la razón y la lógica en cuanto a la prioritaria necesidad de captar luz natural, y debíamos, por tanto, poner mucho énfasis en la organización del edificio, más allá de cualquier otro planteamiento de mayor complejidad o mayor ambición a nivel conceptual. Es decir, teníamos que organizar bien el edificio y teníamos que, sobre todo, trabajar con la luz, ¿no? Y de alguna forma, el concepto, por tanto, el planteamiento del proyecto, también fue un concurso, y el concurso entendimos también desde las primeras ideas iniciales, desde los primeros croquis, que no estábamos delante de una propuesta individual que debía ajustar y resolver una edificación aislada en un lugar agresivo o con muchas dificultades, sino que la entendimos como parte de un zócalo de la edificación persistente, ¿eh? Y por tanto el proyecto tener estos valores, ¿no? Se podía adjetivar como tal, como un edificio zócalo, como una escuela zócalo, y así se conformó como una célula de hormigón que se adosa a este zócalo medianil del que forma parte, y a través de diferentes mecanismos de llenos y vacíos se le va dotando de las condiciones de habitabilidad, ¿no?
Bueno, la sección, bueno, se planteó un edificio en planta baja. Como he dicho antes, la medianera en algunos puntos llegaba a tener 10 y 11 metros de altura. De alguna forma, era el edificio más bajo del entorno y como era previsible en una parcela de estas características con bastante profundidad, solo una fachada, siendo un edificio bajo, pues trabajó en sección, de alguna forma, mediante mecanismos de llenos y vacíos, mediante mecanismos de lucernarios y patios, para dotarle de las condiciones de habitabilidad exigidas, ¿no? Entonces, el proyecto, de alguna forma, trabaja, como digo, con este... con esta sucesión de piezas que, de lucernarios que se ven en la sección, que van aumentando en altura según va ganando en profundidad, de alguna forma con la idea de que son los elementos captadores de luz natural y al mismo tiempo buscan esa secuencia desde el espacio público de la plaza a la que se da frente hasta la medianera de esa secuencia espacial de planos, volúmenes que van en progresión y en altura, ¿no? De toda forma que también mitigaba, aparte de según se va en profundidad, el lucernario crece en altura con esa idea de captar más luz, también con esa idea de mejorar esa secuencia de planos uno tras otro hasta la medianera, ¿no? Y los mecanismos también de patios que están vinculados allá a las unidades educativas como los elementos que introducen la luz difusa y de alguna forma completan ese interior lleno de claros oscuros que me gustaría que se pudiera entender en las imágenes que voy a continuar a continuación, ¿no? Bueno, es un edificio que, como he contado antes, se plantea en hormigón, es con esa condición basamental de zócalo y se construye todo en hormigón, prefabricado en hormigón de la fachada, en la estructura también de hormigón prefabricado para salvar grandes luces, porque de alguna forma entendíamos que un edificio a sur, por un lado, esto ese prefabricado de hormigón funciona como un brisolei y que da un buen comportamiento, pero también genera un espacio de seguridad que, con respecto a los niños que están situados en planta baja y vinculados siempre al espacio público como elementos protagonistas del proyecto, ¿no? Bueno, como he dicho, este es el edificio más bajo del entorno, por tanto también la cubierta formaba para ser una fachada más, se planteó una cubierta jardinada. Tengo que decir que fue el primer edificio en Navarra que además, bueno, hoy en día es el primer edificio en Navarra que se construyó, se planteó la instalación de calefacción mediante geotermia, es decir, mediante pozos geotérmicos que hacen el edificio más sostenible, que también acompaña la ejecución de la cubierta verde por este motivo, aparte de por el estético y por la presencia de este edificio en el entorno. Tengo que decir, como decía antes, como apuntaba antes, que fue el primer edificio en Navarra que se planteó con esta instalación, que luego la hemos seguido utilizando en los edificios que hemos construido a continuación, ¿no? Esta es una imagen ya desde la plaza y de alguna forma lo que se veía en el alzado y lo que se entendía también en sección, es decir, esta progresión volumétrica del edificio que se va escalonando, que permite de alguna forma mejorar este impacto de la medianera en el espacio público. El edificio por fuera en muchas ocasiones se manifiesta así, rotundo, opaco, modular, repetitivo, ¿no? Desde este adjetivo que contaba antes de edificio basamental, y luego veremos por dentro que de alguna forma el planteamiento es todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay esa idea de que el espacio sea más indefinido, más permeable, más luminoso, porque creíamos que este contraste funcionaba bien tanto por fuera como por dentro, porque también dentro de la tipología educativa era un espacio para niños de 0 a 3 años y esto lo permitía, ¿no? Esta imagen perfectamente frente a la imagen frontal se entiende que el edificio en muchas ocasiones es muy opaco, pero luego veremos por dentro cómo el edificio es todo lo contrario, ¿no? Todo este basamento se rompía solo en el punto de acceso y en un punto de servicio lateral, pero que era una entrada de servicio y por tanto una entrada discreta, es decir, manifestaba la radicalidad de este paso a través de ese elemento basamental, ¿no? Esto es lo que contaba antes desde la construcción y desde la configuración de la fachada orientada a sur y cómo ese elemento prefabricado, más allá del espacio de seguridad que otorga a los niños, que se decidió colocar en este primer término vinculado al espacio público y al soleamiento, como decía antes, genera este soleamiento, este brisolei, el soleamiento que funciona muy bien. Aquí se entiende mejor.
Y, bueno, una cosa que no he explicado a nivel organizativo en planta, pero que estas imágenes me permiten, bueno, los niños se sitúan en primera línea, como decía antes, y también los espacios, por tanto, los espacios de los patios que nos pedían dos patios, uno pequeño para niños de 0 a 3 años y otro para uno para lactantes, practicantes, que es este espacio, y uno para mayores, de los de que se acercan más a los 3 años, de mayor tamaño, se sitúan en los vértices de ese falso triángulo, donde cuya geometría dificultaba la implantación de otros usos, ¿no? Vinculado a estos espacios están los porches. Bueno, este es el punto de acceso, justamente una imagen contraria a la que hemos visto antes, en relación también siempre por requerimientos de programa con este patio cubierto y ese espacio de juegos, ¿no? Y este es el espacio central. Bueno, organizativamente, como decía antes, los niños se colocan en la fachada con soleamiento y vista del espacio público, y según se ve a esta imagen, todas las áreas internas de despachos de profesores, cocina, pequeños almacenes, están vinculados a un patio que les da las condiciones de habitabilidad y ventilación, ¿no? y luminosidad, ¿no? Entre ambos espacios se sitúa este espacio de la imagen, que es el espacio central, que en Pamplona se usa bastante porque las condiciones climatológicas no siempre permiten a los niños salir a los patios. Por tanto, este es un espacio de acceso, es un espacio de juegos, es un espacio de encuentro. Sigue, de alguna forma, siguen las pautas de las escuelas municipales de Reggio Emilia, donde hablan del espacio plaza en esta tipología de edificios, ¿no? Una de las cuestiones... Y, por tanto, esta es la espina dorsal del proyecto. Una de las cuestiones de que a lo largo de nuestra vida profesional seguramente estamos más satisfechos por varios motivos es haber caído o haber evitado caer en la tentación, mejor dicho, de hacer este espacio en doble altura, sino haber hecho este espacio así asimétrico, de alguna forma que nos permite tensionar la luz, nos permite identificar la magnitud del espacio y luego individualmente cada uno decide por dónde transcurre. Hay gente que le gusta caminar por el espacio alto, con el espacio más luminoso, y hay gente que le gusta caminar por el espacio más bajo, el espacio mucho más vinculado a la sombra, ¿no? Pero ambas situaciones siempre vinculadas al entendimiento del espacio total, ¿no? Y técnicamente también es una satisfacción porque esto es una estructura prefabricada, planteada prefabricada por una celeridad constructiva y porque nos permitía ganar y con grandes luces o conseguir grandes luces, pero al mismo tiempo tiene la dificultad de cómo plantear y cómo construir un vuelo con un prefabricado sin que exista un empotramiento. Y ahí dejo el misterio, ¿no? Cómo conseguirlo, ¿no? Bueno, estas son diferentes imágenes de este espacio central cuando se encuentra o entra en conflicto con la geometría de la parcela, pero que genera ya estos espacios que le dan más profundidad, ¿no? Porque es la profundidad, de alguna forma, sí que está en este interés de que el proyecto responda por dentro, ¿no? Es decir, esto que contaba antes de los claros oscuros, o cómo es el proyecto por fuera y cómo es por dentro, de alguna forma, esa tensión de la luz, esa idea de que las luces y las sombras se van justaponiéndose, o cómo todo esto consigue que el proyecto por dentro sea mucho más indefinido, sea mucho más profundo, haya esa riqueza visual que en estas tipologías para edificios de 0 a 3 años lo permite. Es decir, no estamos hablando de aulas estancas, sino que el niño en esta edad consideran que es bueno que tenga esa percepción sensorial del espacio, de lo que ocurre a su entorno y que todo esto le enriquezca, ¿no? Por programa, todo este espacio central debía estar vinculado con las zonas internas a través de dos puntos, el espacio de dirección y la cocina, y así se resolvió como aparece esta imagen. Esta es una imagen donde se permite ver todo ese mundo interior que se resuelve con un paso que recibe también luz del lucernario por la izquierda y como en una sucesión de espacios que a su vez están vinculados a un patio en el parte posterior, ¿no? Y por el lado izquierdo se entiende bien esta profundidad que comentaba antes, o que insisto, en la que insisto, ¿no? Es decir, como todos estos espacios, la galería, el espacio central, las aulas, el taller, incluso en un momento otra aula se ve al final, y como todo este edificio por dentro es muy permeable. Es curioso ver o entender, o para nosotros es una recompensa entender que en esta imagen, que ya es de la propia aula,
en el lado izquierdo se entiende la luz que entra directa desde el espacio público y en cambio cómo el espacio, el aula en su punto intermedio recibe la misma cantidad de luz, es decir, cómo a pesar de la dificultad de la parcela, la luz se va repitiendo o se va multiplicando, o en un momento dado, como en el lado interno, en este caso vinculado con el patio y vinculado con la doble altura del lucernario, como aquí el edificio tiene muchísimo más luz que en el lado derecho, según se ve la imagen, que es donde se sitúa en este caso el espacio público, ¿no? Estas son diferentes imágenes, otras imágenes del aula, que de alguna forma también se entiende, es decir, en el lado derecho está el espacio público y recibe, vemos un poco la cantidad de luz, y en el lado izquierdo, al fondo, es el espacio central y vemos de alguna forma la luz que ahí aparece, ¿no? Y todo esto también con esta secuencia que insisto de claros oscuros y esta idea de permeabilidad interior, ¿no? Esta es una imagen del aula hacia el espacio público, ese edificio que contaba y que se veía casi incluso más que contar, que era rotundo, modular y opaco, como desde dentro, en cambio, es mucho más amable, es decir, porque la presencia del espacio público en las aulas está y se agradece, ¿no? Es decir, no tener un sitio donde mirar desde la arquitectura, y creemos que creíamos que era muy dura en este caso, además, dado la sensibilidad que desarrollamos por un poco los usuarios de este edificio, ¿no? Esta es una imagen desde el espacio central, es decir, todo esto vuelve a existir. Bueno, el programa de las aulas está sectorizado en una zona de taller, en una zona de comedor, en una zona de aula, un dormitorio y un baño, pero de alguna forma se nos permitió plantear este proyecto así porque de cara a los docentes esta solución era buena, ya que permitían el control de todos los niños de pequeña edad de forma visual, casi en un golpe de vista, donde se situaban cada uno, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo esto genera, aparte de este enriquecimiento visual en los niños, permite un poco que los profesores tengan este control sobre los pequeños, ¿no? Y esta imagen seguramente nos resume muchas cosas también y nos gusta mucho, es decir, como el fondo, que es el fondo del proyecto, cómo realmente la luz, la luminosidad mayor está en el fondo frente a desde el punto donde se mira, que es seguramente menos luminoso que lo que se ve al fondo, ¿no? Y al final eso tiene que ver con todo el trabajo que se hace en planta, con todo el trabajo que se hace en sección en este proyecto, ¿no? Y bueno, al final tiene que ver todo esto también, hay una reflexión final que es la relación entre las ideas y las cosas, ¿no? Si recordáis un poco lo que he dicho al principio, esa idea de hacer un edificio zócalo, un edificio basamental, la escuela zócalo, claro. Eso es lo que supone, o sea, si uno, eso supone de alguna forma ser coherente, si queremos ser coherentes, mejor dicho, de alguna forma entendíamos que no debíamos plantear una arquitectura revestida, es decir, teníamos que plantear una arquitectura donde esa condición basamental estuviera presente por fuera y por dentro. Y de alguna forma eso implica resolver todo el proyecto en esa condición, estructural, en esa condición cruda, pero al mismo tiempo resolver todo en línea, en esa continuidad. Resolver la acústica, resolver la iluminación, resolver todo el proyecto para que tenga esa manifestación, tanto por fuera como por dentro, desde esa, como digo, condición basamental. Y yo creo que esta imagen sí que puede responder a eso, es decir, por dentro, de noche, se entiende cómo todo el proyecto sigue respirando esa idea de elemento, arquitectura robusta con la que se ha querido construir el edificio, ¿no? Bueno, el siguiente proyecto que el director ha dicho que hemos construido proyectos fuera, que así ha sido. Soy consciente casi ahora que vamos a enseñar proyectos vinculados a nuestro entorno próximo, ¿no? Y el siguiente proyecto también se sitúa en la ciudad histórica de Pamplona, en el casco histórico, en la parte histórica, y de alguna forma lo primero que me gustaría decir es que el arquitecto, o sea, nosotros tenemos una referencia aquí en España que es muy marcada, está vinculado también mucho a la Escuela de Madrid, que es Alejandro de la Sota,
que hablaba de la arquitectura o del arquitecto como o que de la satisfacción del arquitecto estaba en su presencia útil, ¿no? Y de alguna forma, nosotros este proyecto, más allá del resultado, nos sentimos muy satisfechos por habernos sentido útiles, por haber formado parte de este proyecto, un proyecto que tiene que ver con una estrategia de regeneración urbana, de política social y de intervención en el patrimonio existente. Es decir, este proyecto se trata de unas viviendas sociales para realojar personas en el casco histórico de la ciudad de Pamplona, como digo, ¿no? Se vuelve a repetir la imagen de la pasarela, la imagen del plan histórico de la pasarela, es decir, vemos que está en otro sitio, está más vinculado a la zona más profunda del casco, cuyo no contacto con la ciudad contemporánea ha hecho que tuvieran que no tuviera un desarrollo o una rehabilitación más espontánea, sino que a través de diferentes políticas sociales y urbanas se ha planteado con diferentes concursos y diferentes actuaciones, pues regenerar esta parte del área de la ciudad, ¿no? Bueno, esta es una foto aérea de cómo es el sitio, la densidad de la densidad del casco histórico. Se ve en el centro de la imagen que hay un edificio más bajo y junto a este edificio más bajo hay un edificio que tiene este casi carácter de medianera, que se ven unos huecos pequeños. Bueno, la actuación, el proyecto se trataba de actuar sobre este edificio de casi de medianera, junto al edificio bajo, y el proyecto estaba planteado a un desarrollo urbano que a nosotros nos parecía muy interesante. Se trataba de eliminar ese edificio, que es el que está grafiado en color amarillo. Ese edificio se eliminaba, junto a ese edificio se eliminaba y se construía, se planteaba un proyecto. A la par se iba a eliminar el edificio bajito que hemos visto en la imagen anterior, porque se iba a trasladar su uso a otro edificio de la misma calle y se iba a generar un vacío sobre el lienzo norte de la muralla. Claro, fruto de la coyuntura que se vivió en España y en torno al año, bueno, hace unos pocos años, en torno al año 2010 y sobre todo en Pamplona, la crisis económica que hubo, esa operación urbanística se desestimó y se nos encargó, a la par de la ejecución del proyecto de viviendas, la definición de un pasaje peatonal que diera viabilidad al proyecto, ¿no? Bueno, he dicho antes de pasada, esto también fue un concurso de vivienda, pero que tenía una casuística muy particular. Era para realojar personas. Por tanto, se daba la condición de que no conocíamos los usuarios finales. Por tanto, no conocíamos el programa, ¿no? Entonces, planteamos un proyecto de vivienda genérico en el concurso, pero que seguía una serie de pautas. Las pautas básicamente tienen que ver con que las siguientes, que frente a el casco histórico de la ciudad se ha ido conformando en lotes de traza gótica, de alguna forma que lo que ha hecho es que el espacio principal de la vivienda, el espacio común de la vivienda, los estares, los salones, estén vinculados siempre a la calle y a través de alcobas o de patios siempre aparecían organizadas las viviendas con los dormitorios, ¿no? Nosotros planteamos, dada la situación, dado el vacío o dado que el vacío futuro, que el edificio de menor altura lo iba a permitir, nosotros planteamos los dormitorios en cambio de las calles y los espacios públicos de la vivienda, estos salones que decía antes, vinculados a ese vacío y sobre todo a las vistas lejanas que tenía el lugar donde íbamos a situar nuestro proyecto, ¿no? Y en paralelo a esto, de alguna forma siempre aparecía la preocupación porque el tamaño y la escala de intervención tuvieran una inserción armónica en la traza del casco histórico, ¿no? Y de alguna forma nos gustaba esta idea de que las piezas, de que el proyecto se nos iba a conformar como con dos piezas, tal y como a lo largo del tiempo se han ido conformando las manzanas del casco histórico, y que de alguna forma esas piezas podían tener un tamaño equivalente a cualquiera de las piezas que estaban en su entorno inmediato, en su entorno próximo, ¿no? De alguna forma, esto que cuento se refleja en esta imagen de Gordon Matta Clark, que a nosotros nos parece fascinante, nos sigue pareciendo fascinante. Todavía hoy en día vemos la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha y tenemos que mirar
para entender que es lo mismo, porque visualmente casi es distinto. Es decir, es maravilloso descubrir que uno se tiene que fijar para entender que es la misma casa frente a la imagen que te da la información de la presencia de la casa después de la intervención, que parecen dos cosas distintas, ¿no? Y cómo la escala de intervención es muy importante, cómo el tamaño de las cosas es muy importante, cómo la equidistancia o no la equidistancia, la medida es muy importante en trabajo en una ciudad histórica donde la medida, el trabajo con la medida siempre, siempre está muy presente, ¿no? Bueno, esto es una planta ya de proyecto de ejecución. Como decía, no se conocían los usuarios, sí que se tenían claras las pautas de la vivienda. Es decir, en los extremos, en las calles, se sitúan los dormitorios, en la parte central se sitúan los espacios públicos de la vivienda vinculados a este vacío y al vacío de la comarca de Pamplona, que luego en las imágenes se podrá entender y se podrá ver y entender mejor, entre ambos los núcleos húmedos de los baños, ¿no? Claro, casi por responsabilidad, tratándose de vivienda social, tratándose de vivienda donde todo es muy pequeño y donde la parcela es muy pequeña, optamos desde la ética, por resolver el núcleo de comunicaciones como un reto, como el mínimo espacio posible. Con esto conseguíamos que las viviendas, el espacio útil de la vivienda, tuviera el mayor espacio posible dentro de las limitaciones del lugar, ¿no? Y así se planteó, ¿no? Como una escalera mínima alrededor de un núcleo, que de alguna forma que toda esa circulación permitiera resolver en la izquierda un apartamento de en torno a 45 metros cuadrados y una vivienda en torno a 60, 65 metros en el lado derecho, que sigue más o menos los estándares de vivienda social aquí en España, incluso diría que en Europa, ¿no?, para este tipo de vivienda, ¿no? Por tanto, entendíamos que más allá de lo acertado o no del proyecto, nuestro proyecto era muy eficiente. Se resolvía el máximo espacio posible para la vivienda de la forma más eficiente posible, con las mínimas circulaciones posibles y de alguna forma vinculado siempre a las condiciones del lugar, ¿no? Y esta sección del proyecto habla un poco, nos gusta mucho porque habla un poco de la situación de la vivienda en el entorno, es decir, a la derecha, en su vinculación con el lienzo amurallado y con el paisaje de la comarca de Pamplona, a la izquierda, con la trama del casco histórico, la densidad, el tamaño de las edificaciones, el tamaño de las calles. Se intuye el tamaño de nuestras dos piezas y la correlación un poco de estas dos piezas con el tamaño de las piezas que hay en su entorno próximo, ¿no? Bueno, recuperando la idea de la planta, entendíamos que, por lo tanto, era una propuesta eficiente, pero hoy en día, y en España, la vivienda social, de alguna forma, tiene que estar muy parametrizada y tiene que dar respuestas a viviendas de uno, dos, tres dormitorios, y en principio los estándares naturales y habituales y normativos son viviendas de 45, 60, 90, incluso 120 en determinadas circunstancias. Pero nosotros, como decía antes, la planta era muy eficiente y casi el proyecto era rígido y eficiente, pero rígido. Pero entendimos que estudiando el proyecto en sección, doblando plantas, haciendo duples, partiendo medias plantas o en un momento plantas enteras, podíamos pasar de viviendas de 45, 65 metros a viviendas de 45, 65, 75, 90, incluso en un momento doblando la planta entera a viviendas de 120 metros. Por tanto, podemos abarcar el espectro de lo que es vivienda social en España. Y de alguna forma esta sección responde a ese parámetro y responde también a lo que finalmente se construyó. Se construyeron 6 viviendas que son para 6 realojos, para 6 familias, con 6 programas distintos. Y de alguna forma, yo creo que esto se entendió en el concurso y de alguna forma, por esto digo que también seguramente ganamos, ¿no? Durante el proceso del proyecto descubrimos que debajo del edificio había un sótano abovedado del siglo XV que tuvimos que incorporar al proyecto y se incorporó a los locales de planta baja que son habituales en esta parte del área de la ciudad. Bueno, voy a enseñar unas imágenes del proyecto. Esto es una imagen desde la parte de abajo del río que limita
con el lienzo amurallado que se intuye en aquella imagen. Bueno, son diferentes imágenes del proyecto. Este es el paseo Ronda, este es el paseo que de alguna forma uno desarrolla, que uno camina y acaba confluyendo en la pasarela que he podido contar al principio. Bueno. Esta es la situación del borde y las vistas de la comarca de Pamplona desde la ciudad histórica que se tienen. Bueno, de alguna forma, más allá de las cuestiones proyectuales, el proyecto tiene que ver con estas cosas seguramente más ambiciosas, tiene que ver con dejar atrapado el edificio en el sitio, con darle un envejecimiento paralelo que también estaba como una preocupación en la pasarela, tiene que ver con entender que había que dar continuidad a las cosas que sucedían en esta parte del casco histórico, tiene que ver con reformular lo cotidiano de este lugar, ¿no? Bueno, este es el pasaje que tuvimos que incorporar al proyecto para dar viabilidad, y estas son las cosas también que uno se encuentra con la arquitectura, que uno desarrolla proyectos, hace discursos, crea teorías, desarrolla planos, y luego la realidad le regala estas situaciones, ¿no? Como el reflejo de las ventanas en el pasaje le permite esta situación, ¿no? Este que me parece muy bonito, los reflejos, ¿no? Es que cómo se vive este pasaje y cómo es la medida de la situación en este lugar de todas estas cosas y cómo estas cosas enriquecen el proyecto, ¿no? Como decía antes, el proyecto tiene que ver con reformular lo cotidiano de este lugar, ¿no? Pero reformular desde la contemporaneidad, ¿no? Como de alguna forma hay los alzados y había una cuestión normativa que había que dar respuesta y como nosotros lo planteamos, pero al mismo tiempo había también en un momento dado cómo se trabaja la materia o cómo en un momento dado una posición de un hueco habla de esta contemporaneidad de este edificio en su entorno próximo, ¿no? Sin obviar y sin olvidar la convivencia, ¿no? Le dedicamos mucho tiempo a decidir cómo tenía que ser la fachada, cómo tenía que ser el tratamiento de material, y optamos por este mortero de cal chafado, que tiene esta técnica mucho más irregular, no maestreada. Y decimos este color albero un poco por el tratamiento y por el corte que le tuvimos que dar al edificio contiguo, el edificio de menor altura que se ve en la imagen, el de una altura sencilla, ¿no? La escuela, esta escuela, que es una escuela infantil, ¿no? Y de alguna forma, cómo ese corte, cómo esa textura, cómo ese color permite dar continuidad y permite esa traza de respeto y a ese edificio que cortábamos, ¿no? Y al mismo tiempo nos gusta también que, entornándonos los ojos, nuestro proyecto dejaba de ser un proyecto casi vertical para ser un proyecto vertical con una intervención casi horizontal, y como en esa confluencia entre lo vertical y lo horizontal aparecía ese hueco en esquina que nos permitía también el tránsito entre la calle, un tránsito mucho más amable, mucho más abierto, el tránsito entre la calle, como digo, y el pasaje peatonal que permitía el acceso al edificio, ¿no? Bueno, como decía antes, aquí había unas cuestiones normativas de dar respuesta a unas fachadas, había unas fachadas con balcones, unos balcones que incluso nos obligan a que fueran moldurados, y como la reinterpretación normativa de esa moldura desde la contemporaneidad dio este resultado, que se entiende que es un edificio de hoy en día, pero que creemos que hay una buena convivencia porque entendimos esa idea de hacer un edificio moldurado desde esa aspiración hacia la esbeltez, ¿no? De cómo los balcones se van disminuyendo en altura para manifestar la mínima expresión, y cómo nosotros esta resolución constructiva de la media testa de la barandilla con respecto al balcón buscaba esa moldura y buscaba esa misma aspiración, ¿no? Pero en otro tiempo, ¿no? Bueno, esta es seguramente la imagen que hoy en día, ya acabado el proyecto, acabada la obra y pasado el tiempo, con la que más nos identificamos, y nos identificamos en esta imagen, ¿por qué? Por la condición anónima del edificio, ¿no? En esta imagen, en esta fotografía, ¿no? Cuando viene gente a visitarnos o
o amigos o gente que nos pide que a ver si le podemos acompañar a ver el edificio, siempre procuramos venir a este punto de la calle y de alguna forma siempre hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos un trampantojo, ¿no? Que se, mira, siempre decimos, ahí está. Y muchas veces, si no casi todas, la persona tarda un momento en identificar el proyecto, en encontrarlo, y ese instante, de alguna forma, es lo que para nosotros nos, es como el retorno de todo, de todo este trabajo, ¿no? Es como esa condición anónima hace que cueste un momento encontrarlo en el paisaje urbano de la ciudad histórica de Pamplona, ¿no? Y todo el trabajo que se ha hecho para que tenga esta convivencia, es decir, es un edificio contemporáneo, es un edificio nuevo, pero que de alguna forma está en el sitio y en esa condición de respeto y de continuidad que creo que creíamos que este edificio le tocaba, ¿no? Y en esta condición de que el edificio le tocaba había cosas que eran importantes, ¿no? Bueno, este edificio es, por ejemplo, en el casco histórico lo que se produce es que cada estancia tiene un hueco. Nosotros, de alguna forma, esto lo teníamos muy claro. Nosotros, cada estancia es un hueco. Esto que el movimiento moderno, que está muy bien, desde la ventana rasgada, la ventana que corresponde a infinidad de espacios, entendemos que en el casco histórico no se correspondía y de alguna forma había que dar continuidad a esto que decía, ¿no? Que el hueco, una habitación, una ventana, y así responder. Entonces, y al mismo tiempo, si recordáis la sección, es la variabilidad de la sección y la no definición inicial del programa se planteó como una estrategia de cara a este alzado que era una medianera, ¿no? Entendimos, lo que planteábamos es que este proyecto en este sitio de alguna forma debía responder desde la variabilidad de los espacios y desde la ley, entre comillas, de que cada estancia tenía un hueco a esa variabilidad. Es decir, por tanto, este carácter, este edificio, esta fachada iba a ser en este carácter de medianera vinculada a estos espacios que iban a responder de forma directa a la sección, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora un recorrido por el interior del edificio. Este es el acceso. Vamos subiendo por la escalera esta que he contado al principio, esta que tomamos la opción frente a otras soluciones donde la escalera podía tener más protagonismo. Esta solución que iba el espacio cambiante, iba a ser un espacio que circulaba el ascensor, pero de alguna forma se resolvió la escalera con estos elementos prefabricados que nos permitían que la luz natural entrara hasta el fondo de la parcela, ¿no? Y al mismo tiempo nos permitía evitar un poco la sensación de que esta era una escalera absolutamente funcional, vinculada a las arquitecturas más comerciales, sino que se entendía que estas visuales, a través de estas piezas prefabricadas, se entendía que había una ambición mucho mayor de resolver una escalera, sino que fuera un espacio por el que circulaban esas 6 familias, ¿no? Bueno, estas son imágenes ya de las viviendas. Aquí a la derecha se empieza a intuir el tamaño de la distancia o la envergadura del espacio al que se enfrenta este edificio y, por tanto, tiene que ver también esto un poco con el tamaño de las ventanas, es decir, frente a la inmensidad de la comarca a la que nos enfrentamos, pues decidimos abrir como un privilegio el tamaño de los huecos, ¿no? Estas son diferentes viviendas. Se entiende este trabajo en sección, a veces en algunas de ellas fue un trabajo a medida y en algunas de ellas aparecían espacios en doble altura por los requerimientos que tenían los propietarios definitivos. Aquí se entiende bien un poco la distancia a la que se veía el resto de la ciudad, más allá del paisaje de la comarca que está más a la izquierda. Bueno, esto es una imagen, lo que he contado antes en el esquema de la sección, apareció este espacio abovedado vinculado a una construcción del siglo XV, y que tuvimos que incorporar, que realmente lo que fue se hizo fue recuperarlo y dotarlo de unas instalaciones y la definición de del plano del suelo. Bueno, esta es una imagen de uno de los locales de planta baja, en esta idea de hacer los huecos en esquina libres que permitían el tránsito, un tránsito mucho más amable entre las calles y el pasaje que daba acceso a las viviendas.
En un momento ya acabando el proyecto, se nos pidió, por favor, que este pasaje se pudiera cerrar por la noche por temas de seguridad. Y claro, nosotros habíamos planteado los vidrios en esquinas, en carpinteras, hubo un momento de crisis y planteamos unas piezas triangulares que iban de 35 centímetros a 3 milímetros porque los vidrios iban en inglete y, por tanto, buscar ese encuentro casi mínimo que hiciera desaparecer el montante o no construir el montante, nos permitiera, mejor dicho, no construir el montante y al mismo tiempo iban a complementar y a jugar con ese corte que hacíamos al edificio vecino, cuya geometría del corte responde a las limatesas, a las limaollas y a las condiciones espaciales del interior. Es decir, buscando siempre unas geometrías ortogonales y los puntos altos y bajos del edificio vecino, ¿no? De alguna forma también, la decisión también, o una de las preocupaciones, mejor dicho, que existían cuando nos encargaron cortar el edificio y generar este pasaje, es que este espacio fuera muy duro o que realmente uno cuando se saliera del edificio se encontrara con un muro delante, ¿no? Entonces, de alguna forma se decidió también plantear con mortero de cal y el suelo también plantearlo de hormigón, con áridos desactivados que manifestaran su naturaleza más casi mineral y terrosa, con esta idea de plantear este espacio como un espacio abierto al cielo y no tanto como una pared que te encuentras al frente, ¿no? Esta imagen del paseo de Ronda seguramente cuenta a modo de resumen muchas de las cuestiones o todas que he contado al principio. Habla un poco de la intervención, de la trama gótica de la ciudad histórica de Pamplona, la idea que esto se entienda como dos piezas, las cuestiones en torno a la medida, las cuestiones en torno a los huecos, las cuestiones en torno al paisaje, ¿no? El siguiente proyecto tiene que ver con un proyecto de interiorismo. Esto lo hemos construido con unos arquitectos jóvenes, Antonio Cioncha y Joaquín Lecumberri, unos arquitectos muy jóvenes y muy brillantes. Y el encargo consistía en la elaboración de unas oficinas, ¿no? Y como digo, es oficinas urbanas, es decir, en los bajos de un edificio de viviendas, también en un barrio de Pamplona, en un barrio en este caso periférico. Y las condiciones de partida y las condiciones del proyecto se entienden gráficamente bien, creo que se entienden bien en estos esquemas, ¿no? El local de partida, como digo, se sitúa en la planta baja del edificio de viviendas, presenta una geometría muy irregular, con muchos recovecos, sin una forma clara, pero que en la primera visita nos pareció que era un espacio significativamente amplio, ¿no? Al mismo tiempo, tenía un carácter apaisado y donde prácticamente la iluminación y todas las vistas del espacio público provenían del lado largo, ¿no? De alguna forma, el proyecto responde a dos premisas o a dos planteamientos, ¿no? Era un edificio de oficinas, para una ingeniería, entonces el programa era sencillo, eran espacios de trabajo y unas áreas internas. Las áreas internas venían desde almacenes, archivos, una zona de descanso y una zona de utensilios, unos aseos y un punto de café, ¿no? O sea, y luego había unas zonas de trabajo, unas zonas de reunión, unas zonas de gerencia. Entonces lo que nosotros planteamos fue, desde una traza quebrada, comprimir y compactar todas las zonas internas contra el lado opaco del local, y en paralelo tuvimos la idea de acotar los espacios propiamente de trabajo mientras un plano suspendido, para diferenciar esos espacios del ámbito de circulación y del ámbito general o del ámbito vestibular, ¿no? De alguna forma, esto nos permitía generar una secuencia de espacios continuos, una secuencia de estos espacios siempre vinculada al espacio, al perímetro exterior iluminado, y sin olvidar que nos permitía también zonificar el proyecto en estas tres zonas que se ven en el esquema de abajo central: una zona de acceso, una zona productiva y una zona de gerencia, ¿no? Y como decía, a la derecha se ve perfectamente el esquema siempre de todo el movimiento entre estas áreas, se, ¿no? eh, se eh,
estaba vinculado al, a la fachada, al espacio iluminado, ¿no? Bueno, y aquí la estrategia en sección, como decía antes, venía vinculada a acotar estos espacios de trabajo. Es decir, teníamos esa idea de que a pesar de hacer unos espacios confortables de trabajo, lo más confortables de trabajo, se tuviera siempre la percepción de un espacio amplio, de un espacio que recordara en la totalidad la amplitud inicial, y al mismo tiempo ese plano nos iba a permitir, o queríamos que nos permitiese, resolver desde la iluminación puntual de los espacios de trabajo, aportando unas buenas condiciones lumínicas a las mesas de trabajo, hasta iluminación general, los avisos, la megafonía, incluso las cuestiones acústicas, ¿no? Y el resto de instalaciones, ¿no? Y en paralelo había una condición que seguramente se va a ver mejor en las imágenes de fachada. Había una situación que, más allá de la irregularidad, nos encontramos con de un edificio urbano de huecos de viviendas que pautaba también los huecos de planta baja, pero no de forma ordenada, ¿no? Y en esa traza quebrada, nosotros lo que creíamos que era importante era acordar esa traza quebrada con esa fachada exterior, que tenía un falso orden, ¿no? Y de alguna forma también el trabajo del proyecto atendió a esta situación que luego lo veremos, ¿no? Bueno, esto es una planta del proyecto final. Hay una zona en la izquierda de acceso de atención al público, unas salas de reunión, unas zonas de trabajo y, para acabar, a la derecha, la zona de gerencia, y entre ambas, pues todas las zonas internas y, ¿no?, que más o menos pueden ser bueno, lo que he contado antes, ¿no? Este esquema gráfico casi cuenta un poco lo que queríamos, ¿no? Queríamos preservar esta amplitud del local, donde de alguna forma prácticamente iba a aparecer este plano suspendido, esta mesa invertida, que nos iba a definir los ámbitos de trabajo, nos iba a aportar las condiciones lumínicas y acústicas de reverberación también necesarias para los espacios de trabajo, y al mismo tiempo, eso es lo que digo, sin obviar la amplitud del espacio total, ¿no? Esta es una imagen del proyecto acabado. Este es plano suspendido, es un plano suspendido de 35 metros. El espacio público, el acceso está a la izquierda, según se ve la imagen, y este es el perímetro, el lado largo que es desde el que se ilumina el proyecto. Se entiende que el espacio público por fuera va subiendo y nos permite esta sensación tan bonita, que de muy lejos, muy lejos, muy lejos, nos recuerda un poco a la casa Farnsworth. Es decir, nos permite que esta plataforma, este plano suspendido, esta mesa invertida, esté casi en horizontal desde el espacio público. Esa referencia de la Farnsworth, cuando uno la ve, que el plano del suelo está a la altura de los ojos y, por tanto, no se ve ni la parte superior ni la parte inferior, que en este caso, además, viene muy bien porque no se ve ni los focos de luz, ni tanto por abajo ni por arriba, pero además queda en el punto intermedio de los huecos, con lo cual también le da esta presencia como más abstracta a todo el conjunto, ¿no? Esta es una imagen interior. Bueno, aquí este plano resolvía la iluminación general, de todo, permitía también esta idea que se ha podido entender también, me gustaría que se pudiera entender también desde la escuela, esta idea de generar esta iluminación asimétrica, esta iluminación donde no es homogénea, esta iluminación que en un momento dado permite unos espacios más luminosos, otros menos. Esta es una imagen desde el acceso y vamos a hacer un recorrido ahora por todo el espacio. La materialidad también es importante y juega también un papel decisivo, en el sentido que esa traza seca hable un poco de esa idea primaria del espacio que nos encontramos, ¿no? Como ese recuerdo, ¿no? Realmente, donde el único protagonista es el plano blanco, y de alguna forma también acompaña ese blanco la materialidad de la madera, que arropa o sirve para arropar los espacios de trabajo y dar un poco esos entornos un poco más confortables, ¿no?, a la persona que trabaja aquí, ¿no? Es una de las áreas internas que se veía en la parte superior
de la imagen anterior, que es el espacio de back office, el espacio que está justamente detrás de la, del puesto de atención, que es donde los trabajadores aquí tienen su punto de receso de forma mucho más privada con respecto al espacio de trabajo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por el espacio de circulación. Aquí se entiende bien un poco la envergadura del espacio general de circulaciones. Aunque no se alcance a ver la total de espacio, se entiende que estamos en un espacio mucho mayor frente a los espacios, ámbitos de trabajo que tienen esa escala un poco más menuda, mucho más recogida, que también se viven de forma, que se, también se viven en una escala mucho más distinta, porque esos espacios se viven sentados, con una iluminación muy puntual y por tanto creemos que se corresponde, ¿no? Aquí, y desde estos espacios, desde esta línea quebrada, cómo se mira el espacio público, ¿no? Y este acuerdo entre la fachada interior y la fachada exterior permite esta magia que al no verse en un momento dado las mochetas, casi el espacio exterior casi es como una pequeña, como un pequeño recorte, casi como una pequeña fotografía que le da esta condición también mágica de no entender la profundidad de lo que uno está mirando, ¿no? Esto es, aquí se ve a la izquierda un poco el acuerdo entre la fachada y las dimensiones de la quebrada con las que se organiza el programa, ¿no? Una imagen de la cota de los espacios de trabajo y su vinculación con el espacio público. Una imagen interior, este es uno de los espacios vinculados a los espacios de trabajo, pero esto ya es una zona de formación. Pero de alguna forma con esta geometría y esta forma de acotar también la madera como el ámbito que estructura y el plano que define un ámbito de trabajo y que acomoda la escala del ámbito de vivencia con respecto a la escala total del trabajo y cómo esto permite que la luz también entre como hasta el final del local, ¿no? Esta seguramente es la imagen que mejor recuerda esta insistencia que en decir que frente a ese orden desordenado de la fachada exterior que estaba obligado, como de alguna forma desde la 13 quebrada primero y luego desde la fachada damos este orden pautado al interior, ¿no? Y al final casi esta imagen como resume todo, es decir, cómo preservar la amplitud del local, cómo acotar los espacios de trabajo a través de la escala del espacio y cómo trabajar y cómo esto de alguna forma también tiene su manifestación al exterior y la preocupación porque todo esto conviva con un edificio que nos obligaba a una cosa que a un orden que nosotros no queríamos, con la que no queríamos organizar el proyecto, ¿no? Una imagen exterior. Esta imagen, si veis, está como resumen, habla un poco de recupera la imagen inicial de día y habla un poco del orden que hay arriba y del, si os fijáis un poco, del desorden que hay abajo y de alguna forma cómo el nuevo orden responde al orden interior de lo que hemos planteado. Y voy a enseñar un último proyecto. Sí. Voy a intentar ser más breve. No quiero alargarme tampoco demasiado. Es una vivienda que se sitúa esta vez fuera de Pamplona, pero en la cercanía de la ciudad de Pamplona. Estas imágenes, la imagen de la parcela, tenía una geometría sensiblemente rectangular en la que presentaba una topografía muy marcada con un desnivel entre los extremos de 16 metros aproximadamente en la dirección este-oeste, ¿no? Y tenía unas agradables vistas lejanas. El proyecto tiene esta condición de paisaje, ¿no? El resto de condicionantes pues prácticamente eran normativos vinculados a la habitabilidad y a la edificabilidad. Cosas más o menos aquí en España están como muy claras lo que te puedes encontrar de antemano, ¿no? De alguna forma, el proyecto nace como de dos preocupaciones, ¿no? Y dos preocupaciones, en este caso, también compartidas con el cliente. Digo compartidas con el cliente porque hacer una vivienda unifamiliar seguramente es el ejercicio donde el arquitecto pone mucho de su parte, pero donde el cliente también tiene mucho que decir, ¿no? Y por eso digo compartidas. Y las preocupaciones compartidas que cuento es
es esa. Queríamos una vivienda que tuviera un buen asentamiento en la pendiente. Y por otro lado, pretendíamos una casa que tuviera una presencia discreta, con una volumetría sencilla, una escala amable, cercana. Es decir, que queríamos que la edificación, a pesar de ser una vivienda relativamente grande para los estándares españoles y de Europa, de alguna forma, a pesar de ser grande, como digo, tuviera esta vivencia, se tuviera esta vivencia de todo, de la medida cercana, ¿no? La medida adecuada, ¿no? Todos seguramente tenemos la memoria de recordar, visitar viviendas de arquitectos que reconocemos y admiramos y de repente descubrir que las viviendas son relativamente pequeñas, ¿no? Pues de alguna forma, esto de alguna forma también estaba ahí detrás, ¿no? La vivienda se desarrolla en dos plantas, una a nivel superior, a nivel de calle, a nivel de acceso, con todo el programa público de la vivienda, y otra inferior, donde se desarrolla todo el ámbito más privado, más de noche del programa, ¿no? Ambas situaciones siempre, tanto la de día como la de noche, siempre vinculadas, como digo, al paisaje lejano, a las vistas y esta orientación este-oeste que aportaba la parcela, ¿no? El programa básicamente, voy a pasar rápido, pero se constaba de una serie de dormitorios, como unas zonas de juegos, una zona de garaje, un choco que es habitual en esta zona de España, que es un sitio donde se reúnen para comer las familias, pero con los amigos, y al mismo tiempo pues es un estar, una cocina, una zona pública. Es decir, nosotros, bueno, como se ve en la planta, este es el nivel inferior, siempre vinculado la zona de dormitorios al paisaje, y arriba todo también vinculado al paisaje, ¿no? La pieza superior se conforma como un gran espacio ventana y frente al espacio interior, frente al espacio inferior, que se plantea de forma mucho más recogida, ¿no? Esto también de alguna forma estaba como una de las prioridades del cliente. Él quería que los espacios privados de dormitorios, el ámbito más cercano a la intimidad o más íntimo, tuviera esta escala más cercana, más pequeña, ¿no? Frente al espacio superior, que era lo que planteamos como un gran espacio de ventana por el paisaje al que nos íbamos a enfrentar con el proyecto que planteábamos, ¿no? De alguna forma, este zócalo comprimido, este hábitat más privado, permitía generar un plano horizontal para el espacio superior que generaba al que se dotaba prácticamente todo el protagonismo del proyecto, ¿no? Nos gusta esta idea que la pieza de arriba casi se reconoce como la única pieza existente para el individuo que visita la vivienda y que no es el usuario, ¿no? Esta imagen de la maqueta seguramente se tiene, ¿no? Que en un momento dado, depende cómo mires, o en una parte del proyecto se entiende casi que la casa solo es lo de arriba, ¿no? Eso, esta sección constructiva, en la parte de arriba es el espacio ventana, en la mitad de abajo es el espacio más recogido, ¿no? Se planteó de hormigón, casi en su totalidad de hormigón, cubierta de hormigón, paredes de hormigón. De alguna forma, estaba detrás el interés que esta pieza en relación al paisaje se identificara como una pequeña pieza sencilla de hormigón blanca en el paisaje. Había un poco esa ambición de entender que está casi como una construcción sencilla, cuasi arquetípica de las casas en el paisaje, como volúmenes primarios que se definen frente a las climatologías, es decir, la cubierta inclinada frente al agua, frente al clima lluvioso de Navarra. Y de alguna forma había esa respuesta, esa casi respuesta arquetípica de un volumen primario, ¿no? También detrás, ¿no? Y en esto que he contado de la construcción al inicio, de la construcción a teoría al principio, de las idas y vueltas, nos gusta siempre enseñar esta imagen del render de inicial con esta foto que un amigo, Carlos Ramírez, nos hizo una visita, y cómo la realidad y la teoría, ¿no?
cómo se parecen o cómo intentar, a través de todo el trabajo de un proyecto de arquitectura, hacer que los dos extremos o las dos puntas del sombrero, como decía antes, también se parezcan, ¿no? Y ahora voy a contar de forma rápida, con imágenes, el proyecto, para acabar. Bueno, aquí tienes, me gusta ver esta imagen por esa condición de pieza blanca en el paisaje, por pieza de hormigón en el paisaje, ¿no? Es una imagen de fuera de la casa. La casa se planteó con esa sección bajando hacia el paisaje porque de alguna forma quisimos que fuera ese, llevar porque quisimos llevar al final esa idea de espacio-ventana, es decir, quisimos que el espacio acabara con la tensión de la ventana, una ventana de 17 metros, frente a, igual en un momento dado, esa sección que se llevó hacia el paisaje, que de alguna forma nos hubiera hecho que hubiera tenido una viga encima, que luego lo vamos a ver, ¿no? Y por tanto, la casa, cuando uno accede, se le presenta en esa fachada a través de esos huecos cuando el espacio va fluyendo hacia el paisaje. Nos parecía mucho más interesante fluir hacia el paisaje que enfrentarnos al paisaje desde la interioridad del espacio que planteábamos, ¿no? Esta es una imagen resumen que la utilizamos mucho para explicar esta casa porque habla del basamento, habla de la pieza de arriba, habla del espacio de ventana, habla de la materialidad, habla de la forma arquetípica, ¿no? Bueno, son diferentes imágenes de la casa que voy a ir pasando más o menos rápido. Esta es una imagen del espacio interior, de la zona de los dormitorios, que miran siempre el paisaje y reciben de luz de este a la mañana. Esta es una imagen de la pieza superior, la que casi, como decía antes, es la que ve el visitante de la casa, es el espacio-ventana. Claro, cuando uno decide hacer un espacio-ventana y con esa condición de la sección y que el espacio fluya hacia el paisaje, claro, tiene la tentación de que esta ventana de 17 metros pues no tenga pilares, ¿no? Y esto también es otro de los retos, ¿no? De cómo hacer que esta ventana, de alguna forma, responda literalmente a lo que se plantea, un gran vacío, un gran espacio que se tensiona con el espacio, ¿no? Esta imagen, como una de las maquetas, responde a esa idea de que casi solo esta pieza es la protagonista del proyecto. Casi en un momento dado se intuye al final, ahí a la derecha, uno de los vértices, uno de los planos del zócalo, pero prácticamente pasa desapercibida. Y esto, esto más allá de las cuestiones conceptuales o inquietudes volumétricas, es que funcionalmente también se corresponde, porque permite a la familia que habita la casa en un momento dado tener visitantes o amigos y atenderlos en el espacio público de la vivienda, y el resto de la vida más privada se sigue desarrollando con cierta naturalidad sin que haya interferencias entre las partes, ¿no? Esto es lo que contaba, ¿no? La tentación, uno cuando tiene la tentación de resolver la ventana de 17 metros y cae, pues bueno, de intentar resolver de esta forma. Pero permite un poco esta sensación mágica de entender el espacio interior en relación a lo exterior casi sin ese límite, ¿no? Al final los arquitectos, en cierta manera, lo que hacemos es limitar, ¿no? Limitar espacios, ¿no? Y recuerdo todavía perfectamente cuando una visita de obra, cuando ya se construyó lo que era propiamente la estructura de la vivienda y se desapuntaló, llegar al sitio y la sorpresa, a pesar de esperarlo, de entender ese espacio y ese espacio sin los pilares y esa transición natural y brutal al mismo tiempo entre el exterior y el interior, de esa forma tan abierta, tan diáfana y al mismo tiempo tan protegida, porque esa mirada directa pero también remetida de la carpintería y del espacio, la definición de espacio con respecto al exterior, aporta intimidad, aporta esa privacidad que al mismo tiempo se contrarresta con esa abertura total del paisaje, ¿no? Esta imagen frontal del paisaje, pues bueno, se ve un poco a la situación en la que se enfrentaba la casa, ¿no? Son diferentes imágenes del espacio interior.
esa condición de esa presencia del paisaje siempre en el habitar de la casa, ¿no? Esta es una imagen de la cocina, al fondo se ve la parte del salón, y como siempre, en cualquier circunstancia, está presente el espacio, ¿no? Esta es la imagen de la cocina, que a pesar de que tenía una continuidad espacial inicial en planta de, con el espacio de vida del salón, por requerimientos del programa también debía tener su propia identidad y también debía poderse sectorizar por cuestiones de olor y de ruido. Entonces se plantea como este cuerpo cavernoso que descubre su propia identidad y refuerza ese espacio de cocina como un espacio también diferencial con respecto al espacio público, ¿no? Ahora vamos a ir hacia la parte de abajo. Toda la organización de la vivienda abajo se articula con este patio, este espacio de pasos perdidos, que es un ámbito de juego, y de alguna forma como esto da acceso a todos los dormitorios, ¿no? El hábitat inferior siempre es se puede ver en la imagen que es un hábitat mucho más recogido, mucho más comprimido, siempre mucho más privado. Este es el espacio del choco que contaba antes. O también como esto también aparece, por ejemplo, en los baños, que aparecen, tienen su propia iluminación y su propia, a través de estos patios, que permiten esa ventilación y esa iluminación natural, pero al mismo tiempo también garantizan su privacidad, ¿no? O la zona de dormitorios, como también ese remetido, esa forma de entender la vivienda, ¿no? Esa escala más menuda de cada uno de estos espacios, y que de alguna forma entendemos que también ponen en valor la envergadura del espacio superior, ¿no? Ya estas imágenes, para concluir, hacen un recorrido de la casa con otras iluminaciones, ya al atardecer y al anochecer, que de alguna forma también forman parte del ciclo de la vida, ¿no? Del propio proyecto, ¿no? Y de alguna forma, para acabar esta imagen y como resumen, y esto es con lo que nos quedamos, ¿no? Estas han sido nuestras teorías, ¿no? De alguna forma, ¿no? Hacer un proyecto desde la geometría, entender el deber de la condición anónima de un proyecto, la obligación de la arquitectura en atender la medida como la condición fundamental para hacer la arquitectura y respetar la fuerza de un paisaje. Y nada más. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Carlos, se nos ha ido el tiempo como agua, ¿sí? Y esto quiere decir solo una cosa, que nos ha gustado tanto lo que nos has presentado que hemos perdido precisamente esa noción del tiempo. Como te has dado cuenta, aquí en el chat ya tenemos varias preguntas que creo que si nos ponemos a contestar una por una, pues sería necesario, pues prácticamente el mismo tiempo que has utilizado para presentar tu trabajo. Entonces, creo yo que vamos a tratar de hacer una síntesis muy breve de todo lo que nos han presentado aquí en el chat. Tú mismo lo puedes revisar. Yo voy a tratar de hacer una síntesis y ya nada más para cerrar, pues el último comentario de tu parte, ¿no? No sé si estés de acuerdo en esta dinámica de esta naturaleza. Bien, perfecto, sí, me parece muy bien. Yo mientras digo esto, ¿no? A mí me pareció que lo que nos ha mostrado Carlos de su despacho, que han hecho junto con Oscar, es una muestra de un trabajo que da muchas lecciones, que pone en valor muchas cosas y que además tiene una postura definitivamente muy clara. Yo creo que cuando un despacho tiene bien definidos sus objetivos y bien definidos sus enfoques, pues sucede esto. Precisamente la arquitectura refleja esta idea de entender esa realidad y ese contexto y dónde va a estar precisamente la arquitectura. En el chat, bueno, pues han puesto muchas preguntas, muchas cosas. En algún sentido, bueno, pues hay que recordar que en nuestro contexto hemos estado acostumbrados a un concepto del color diferente, ¿no?
Entonces, en el chat hablan precisamente algo acerca de esta idea del color, habla también, tratan de entender ciertas cosas, por ejemplo, con respecto a los habitantes de este espacio, a los usuarios que están ahí, y de repente, pues en algunas imágenes, pues no está tan presente, ¿no? Pero bueno, yo lo voy tratando de reseñar y un poco ya Carlos nos dirá qué es lo que sucede, ¿no? También nos hablan de la información climatológica, qué influencia tiene para definir una morfología y la materialidad del proyecto. También por ahí vemos en el chat algunas preguntas que tienen que ver cómo estos espacios que son proyectados para la infancia, el valor de uso y de vivencia espacial de los niños, cómo se conecta esta idea con la arquitectura, ¿no? Y bueno, pues nos hacen preguntas hasta del software que usa para la representación gráfica, ¿no? Nuestros estudiantes siempre bien preocupados por esta idea de los programas y de los equipos de cómputo que se utilizan. Y por aquí también encontramos alguna pregunta que nos dice, ¿hacia dónde se dirige la arquitectura en Europa? ¿Sí? ¿Seguirán con una tipología similar a la que han presentado? ¿Y qué podemos adoptar en México de esto que...? ¿Sí? Pues nada, no sé, Carlos, si ya más o menos yo creo que son cosas, son algunas preguntas son muy interesantes, ¿no? y de alguna forma yo entiendo las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice por qué la escuela, por qué el color, la ausencia de color en las escuelas, los niños, claro, bueno, al final los proyectos son de los arquitectos, pero todas las decisiones no son de los arquitectos. Nosotros planteamos una escuela con esta condición blanca porque siempre hemos apostado y apostamos, y así se compartió desde el director de la escuela, que la creatividad y los colores los ponían los niños. Es decir, hoy en día vas a ver la escuela y todo el color tiene mucho más color, tiene una creatividad, los niños tienen una creatividad maravillosa. Entonces, más que el color, en un momento dado me parece mucho más interesante la materia, es decir, porque yo creo que los proyectos, los niños hay que enriquecerles también con la materia, pero también con el espacio, ¿no? Nosotros es lo que hemos intentado en el proyecto, es decir, que el enriquecimiento al niño venga desde la vivencia espacial. Y el color, volviendo a retomar esa idea, se planteó en blanco, es más, creo que fue un trabajo bastante difícil porque tuvimos que tratar 17 tipos de blancos, porque al final son muchos materiales y los blancos no son iguales, o sea que fue un trabajo sobre el blanco bastante importante, pero ya digo, hoy en día cuando uno va a visitar el edificio, ve que la creatividad está vinculado con el color de los niños, es decir, el color lo ponen los niños, o sea, la actividad de los niños. Tampoco creíamos que era importante que ese color estuviera diferenciado o tuviera presente, es decir, enmascarar el trabajo que hacen los niños. Al final los niños son muy creativos, todos lo hemos vivido, es decir, y de alguna forma creemos que también el blanco en ese sentido funciona bien. Hay una pregunta por ahí, un par de comentarios, porque claro, la escuela está sin niños y algunas fotografías de algunos espacios están sin niños. Primero, claro, la escuela está sin niños por una cuestión legal. Primero porque en España y en Europa no se puede sacar niños de forma pública. No se puede hacer fotografías de niños y mostrar esas imágenes en entornos públicos. Está penado. Eso para empezar. El resto de imágenes, algunas tienen personas, otras no. Pero de alguna forma a nosotros no nos importa que no aparezcan personas o no aparezcan masivamente personas. En la escalera, en la pasarela, por ejemplo, sí que aparece alguna persona. En los otros proyectos no aparecen personas, pero en cierta forma es premeditado por nuestra parte. De alguna forma todos reconocemos la potencia de las
de la vivienda, de viviendas históricas, de viviendas de la Villa Rotonda, por ejemplo, de Paladio, todos somos capaces de poner en valor de la configuración espacial, el valor de la arquitectura, y no vemos lo cotidiano de ese proyecto. No lo vemos. Hoy en día, seguramente, parece que lo cotidiano es lo arquitectónico. Lo arquitectónico tiene que ver más como el marco para lo cotidiano. Es decir, yo veo proyectos donde aparece una mesa, una botella, unas gafas, un libro, y parece que eso es lo que estamos contando. Lo que estamos contando como arquitectos, o al menos cuando enseñamos nuestros proyectos, lo que intentamos contar es un poco cómo son los espacios, cómo se articulan los espacios, para permitir que las vivencias del espacio hacia lo cotidiano, ¿no? Pero, en cambio, por ejemplo, en el último proyecto, en el proyecto de la vivienda, no aparecen las personas, pero sí que aparecen la estantería, sí que aparecen las cosas que aparecen en la casa, sí que aparecen los muebles, y uno puede imaginar, o al menos los arquitectos deberíamos ser capaces de imaginar cómo es ese espacio, cómo es esa vivencia con esas imágenes, ¿no? Pero ya digo que es premeditado que no aparezcan las personas, porque lo que queremos contar es cómo son los espacios, más que cómo es lo cotidiano de los espacios que enseñamos, ¿no? Pero si bien es verdad que en un momento dado puede provocar esa fricción en la persona que lo observa, o sea que eso es así. Con respecto a las condiciones climatológicas, claro, estos son muy importantes, o sea, el lugar es una condición sine qua non. Los proyectos no se pueden tener, es decir, para hacer un proyecto de arquitectura, ¿qué se necesita? Pues se necesitan dos cosas: necesidades. Si no hay necesidades, no hay proyecto, pues es un invento, y si no hay lugar, tampoco hay proyecto, con lo cual, ¿el lugar qué supone? Pues las condiciones físicas, las condiciones del entorno, la cultura, los medios y las condiciones climatológicas, obviamente también. Entonces, todo eso conforma, o sea, todo eso da pie al proyecto, todo eso argumenta el proyecto. Sin todas esas cosas, pues el proyecto pues se queda cojo o pierde sentido en algunos aspectos, y todo eso, por tanto, sí que condiciona. En la pasarela, el clima condiciona, esa condición material bruta, natural, del acero cortén, absorba el paso del tiempo, absorba la climatología y de esa pátina del tiempo en su materia, o la vivienda del valle, la última vivienda, que de alguna forma responde como un arquetipo al clima, es decir, como una cubierta a un agua. Es decir, al final uno tiene la memoria de estas viviendas sencillas en el paisaje que son efectivamente cubiertas a dos aguas o cubiertas a un agua. Entonces, de alguna forma también responde a esta condición climatológica, ¿no? Y no sé si hay algún comentario más, así que, ¿no? Por tanto, en la condición climatológica forma parte de los proyectos, es que no la podemos dejar aparte, ¿no? Pues nada, yo creo que ya nada más la última que dice, definitivamente el último proyecto es sin duda muy interesante y gusta en primera instancia, ¿no? Es el común, pues, de las opiniones de su trabajo, y pues no, es un gusto, un placer, ¿no?, estar aquí. No sé si ya cerramos pues la transmisión, porque creo que pues nuestros invitados pues deben de estar agotados, o sea, ya son las 8 de la noche, ¿no? Pero sí, por allá. Ah, es un placer. Pues nada, Carlos, Oscar, de verdad los felicito mucho por su trabajo, me felicito a mí y a toda la audiencia por estar aquí y poder tener esta oportunidad de entender visiones de arquitectos que están haciendo un trabajo muy interesante allá en Europa. Me parece que su trabajo vale mucho la pena, y cada proyecto que nos han presentado, los 5 proyectos que nos han presentado, son lecciones. Cada uno tiene una enseñanza, cada uno tiene pues una demostración material de la teoría. Como tú lo mencionaste al principio, esa idea de teoría práctica, ¿no? O de práctica de la teoría, según lo quieras ver. Y pues nada, en nombre de la universidad,
a nombre de la Facultad de Arquitectura, te extendemos un reconocimiento, les extendemos un reconocimiento a ambos, a Carlos y a Oscar, por su trabajo y poder y su generosidad por estar aquí con nosotros para compartirlo. Muchas gracias y te brindo desde acá un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer estar con vosotros en México en la distancia, pero ha sido un placer y muchísimas gracias por todas las palabras que has tenido con nosotros, Juan Carlos, que han sido muy, muy bonitas. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Adiós. Adiós.